Pues sí, Silvia, estamos aquí en este punto de la pantalla, en este punto de actualidad, porque tenemos con nosotras a Mar Sobrino, nuestra compañera de Virtual Trainer. Buenas tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Bienvenida a Valencia en Abierto. Muchas gracias. Seguimos con nuestro apartado de salud, estamos hablando de esa media maratón, estamos hablando de deporte, no podíamos dejarte pasar. Me encanta. Aquí te tenemos secuestrada. Me encanta, por supuesto. Y queríamos pulsar contigo, Mar. ¿Cómo tenemos que alimentarnos? Porque aparte de la parte deportiva, aparte de cuidarnos, la alimentación también es muy importante. Sí, es fundamental. Tú también nos puedes dar muchos consejos sobre esto. Cuéntanos un poco, ¿cómo nos alimentamos? ¿Cómo nos preparamos para una medio maratón? Bien, pues el tipo de alimentación que tiene que seguir una persona que está preparándose para una media maratón como esta, desde el principio tiene que ser una alimentación variada y equilibrada. Tiene que ser una alimentación en la cual la base sean los macronutrientes, que son carbohidratos, proteínas y grasas. De acuerdo, esos alimentos no podían faltar. Estamos viendo en pantalla esos macronutrientes. Eso es. Esto es lo que debería pasar nuestra alimentación. Eso es. Por supuesto, a gustos y a cantidades, ya depende mucho de cada persona, pero es una buena base que deberíamos seguir en cuanto a alimentación. Ahora, sí que es verdad que de cara al maratón, cuanto más nos vamos acercando, vamos a ir ajustando un poco más la necesidad que vamos a necesitar cubrir. ¿Qué necesidad necesitamos cubrir con este maratón? Bueno, como estamos comentando, es una actividad de larga duración. Hemos visto que el récord ahora mismo estaba en una hora, pero bueno, está entre una y tres horas. Así que lo que necesita nuestro cuerpo es una carga de energía que la vamos a encontrar en el glucógeno, ¿de acuerdo? ¿Dónde encontramos el glucógeno? Me preguntarás. Glucógeno, para la gente que nos está escuchando desde casa. Muy bien. ¿Dónde tenemos el glucógeno? ¿Qué es? Vale, bien. El glucógeno es como nuestro combustible. Y justamente es lo que más vamos a necesitar en una carrera. Sí, combustible y energía. ¿Dónde lo encontramos? En los carbohidratos. Carbohidratos, muy sencillo, que además nos gusta mucho. La pasta, el arroz, el pan, los cereales, o sea, facilísimo. Mi dieta. ¿Ves? Mi dieta. Bien, pues lo que habría que hacer es 2-3 días previos a una carrera así, es aumentar, incrementar el consumo de estos alimentos, de estos carbohidratos, para ir llenando ese depósito. Vemos ahí un ejemplo de cena. Sí, bueno, efectivamente esto sería un ejemplo de cena porque las comidas más importantes que vamos a tener, en este caso el maratón es el domingo, así que esta sería una buena opción para la cena del sábado, que tenemos carbohidratos y proteína baja en grasa, ¿vale? Otra opción diferente podría ser, por ejemplo, un plato de pasta con 2 latas de atún, que también gusta mucho. ¿Sin tomate o con tomate? Bueno, a ver, depende. Lo que vamos a buscar siempre son alimentos que nos sienten bien. ¿Vale? Que sepamos que digerimos bien y que no tenemos ningún problema con ellos. Así que bueno, si nos sienta bien, pues tomate, si es mejor natural, pues mejor que frito. Y después de la cena, nos levantamos antes de correr. Bien, eso es. Importante lo del desayuno. Tiene que ser mínimo con una hora porque obviamente no podemos llegar a la carrera con el estómago lleno o sin la digestión hecha, así que mínimo una hora. Ejemplo de desayuno, bien cargado de carbohidratos, otra vez como pueden ser copos de avena, copos de maíz. Muy interesante añadir, por ejemplo, fruta, que lo ideal sería un plátano, por ejemplo, o una manzana. Y esto nos dices una hora antes, ¿no? Mínimo una hora antes. A ver, es que es a las 8:30, entonces tampoco os voy a decir, no, levantaros 3 horas antes y a las 5:30 desayunar. No, porque además de la comida es importante el descanso, te iba a decir, si tenemos que levantarnos a las 6:30 para desayunar, nos acostamos a las 10 de la noche. Sí, hay unos consejos básicos que también quería comentar y uno de ellos es el descanso. El descanso es fundamental, tanto la noche previa, que tenemos que haber dormido bien, como el día de antes. No se recomienda darse una paliza a correr el día de antes, hay que descansar, es muy importante el descanso. Entonces, por resumir, para toda la gente que nos esté viendo, que el domingo vaya a correr esa media o maratón. Sí. 5 tips que tendrían que hacer desde hoy, jueves, hasta el próximo domingo. Muy bien, vale. Pues empezamos el descanso, ya que lo hemos dicho, hay que descansar. Luego, vamos a evitar probar alimentos nuevos, ¿vale? Como he dicho, buscamos digestión fácil y cosas que ya sabemos que nos funcionan bien. Vamos a dejarnos de experimentos y de cosas que no inventemos, ¿vale? Otro consejo sería evitar alimentos picantes, alimentos muy azucarados o el alcohol, ¿vale? Ya respecto a la cena, un consejo respecto a la cena, vamos a cenar en un ambiente tranquilo, vamos a comer despacio, masticar despacio y por último, y yo creo que no menos importante, al contrario, de lo más importante, hidratación. Hay que tener muy en cuenta la hidratación antes, durante y después de la carrera.
Y aparte de estos 5 consejos, nos lo decía también el doctor ahora, Silvia, es importante que calentemos, ¿no? Que nos preparemos, que le demos a nuestro cuerpo pues un previo antes de salir a correr. Importantísimo, importantísimo para prevenir lesiones, además, como ha estado hablando nuestro compañero, es muy importante. Y qué mejor que teniendo a la especialista de la casa en deporte para que nos enseñe cómo hacer ese calentamiento. Vamos allá, ¿no? ¿Vamos? Vamos. ¿El plural? Vamos allá, ¿quién Entonces, se atreve? Espera, vamos a llamar a nuestro compañero Sergio, que es el especialista en deportes de la casa. Muy bien. Buenas tardes, Sergio. Bueno, Mar. Vale, vamos a ponernos cómodos. Americanas fuera, ¿no? Esto va. ¿Sí? ¡Hombre! Sí, mira, bueno. Lo que hacemos por Radio Maratón, ¿eh? Sí, ya te veo ya. Sin bueno, americanas. Voy a dejarte por aquí. Impresionante. Yo ya, como la verdad casa. Es que con Mar da gusto. Así, hay que calentar, entrenar antes de una media maratón. Por supuesto, hay que calentar y entrenar, vamos, todos los días, de lunes a domingo. Aquí tenemos, lo tenemos fácil. Bien. Mar, un pasito para adelante, por favor. Nosotros nos quedamos claro aquí que detrás. Sí. Vale. Perdóname, pero... No, les he dicho que es fácil, es un, es nos, un nos estiramiento, entrenamiento sencillez. Apto. Bien, empezaríamos por abajo, ¿vale? Tobillos. Empezaríamos haciendo círculos, ¿de acuerdo? Hacia afuera, hacia adentro. Estos tiempos serían un poco más largos, ¿vale? A la hora de hacerlo, pero bueno, yo simplemente os enseño un movimiento y así por lo menos lo sabemos. Ahora, iríamos de arriba abajo, ¿vale? Aquí estamos calentando ya el gemelo, el tibial. Cambio, hasta ahora fácil, ¿no? Mira el equilibrio, bueno, ¿vale? Porque ya nos estamos cayendo, ¿eh? Vale, muy bien. Pasaríamos a rodilla. Eso es. Círculos hacia afuera, muy importante las rodillas, porque hay mucho impacto en este tipo de deporte. Perfecto, bien. Ya empiezan los clacks. Vale. Talones atrás. Muy bien. Aquí ya estamos calentando el isquio, toda la parte de atrás, cuádriceps, la parte de delante de la pierna. Genial. Muy bien, muy bien, muy bien. Vale, rodilla arriba. Eso es. Llevamos con cadera y vamos a ir abriendo. Eso es. A un lado. A ver, la coordinación, cada uno con una pierna. ¿Eso qué quiere decir? Vale, cambio. Al otro lado. Mallas, chicos. Muy bien. Claro. Eso. Sergio, para la próxima semana unas mallas aquí, ¿eh? Vale, muy bien. Cintura, círculo grande. Eso es. ¿A dónde es? Más grande, más grande. ¿Más? Ahí. Ahora sí. Es que lo vamos a romper. Vale, unos giros. Aquí tendríamos tronco. Y ya vamos a los brazos. ¿De acuerdo? Grande. Círculos grandes. Muy bien. Atrás. Bien. Ahora vamos arriba y abajo. Decimos que sí. Muy bien. Eso es. Y a los lados decimos que no. Y ahora empezamos un poquito más dinámico, más general. Empezaríamos con un trote, trote en el sitio, eso es. Iríamos aumentando la velocidad y la intensidad, ¿vale? Por ejemplo, ahora rodillas arriba. Eso es, eso es, eso es. Aguantamos ahí, aguantamos, aguantamos, aguantamos. Talones atrás. Muy bien. Ahí ya vamos entrando en calor. Perfecto. Y muy recomendable unos sprints antes de empezar. Así que adelante y volvemos. Hemos destrozado el plató y los planos de la cámara en un momento. Muy bien, y hasta aquí, ya estaría. Bueno, un aplauso. Gracias, Mar. Todo no, gracias a Oye, por cierto, ¿cuándo grabas el programa? Porque te creo que Manu y Sergio van a hacerlo contigo a partir de ahora. Deberían, deberían. Sí. De lunes a domingo, 10:30 y estamos. Bueno, pues Mar, gracias. Nada. Gracias por habernos hecho a vosotros, esta a demostración vosotros. Tan importante, Manu. Nosotros nos vamos a hidratar, Silvia. Sí, vamos a descansar un poquito. Descansar. Que nos agradecemos que dijo Mar que era muy importante la hidratación. Sí, así vamos es. A ello. Venga. Y mientras tanto, vamos a conocer un poco Valencia. Venga, que venga, gracias a los tres. Hasta Sergio, luego, gracias. Manu.